Bienvenidos. Hoy tenemos un adoptame muy especial. Vamos a hablar de animales que son elegantes, sofisticados, muy dulces, pero con gran carácter. El prototipo del animal perfecto, o al menos eso es lo que ellos creen. Lo que es innegable es que los gatos son seres fascinantes que están presentes desde la antigüedad. Vayan si tendrán cosas para contarnos, pero dejemos que lo cuenten ellos. Hola, yo soy Salem. Y hoy vamos a hablar de gatos. Todos los animales tienen sus características y bueno, los gatos tienen algunos aspectos especiales a los cuales hay que prestarles atención. Gracias, humana, pero antes que nada quería aclararles dos detalles. El primero, nadie mejor que un gato para hablar de otro gato. Bueno, en verdad, nadie mejor que un gato. Punto y aparte. Segundo, amores, hay pocas cosas en el mundo que no son discutibles. Los Beatles son más grandes que los Rolling Stones, Suárez es más grande que Messi, etc. Y también que los gatos somos las criaturas más elegantes, adorables, ágiles e inteligentes de este mundo y los demás que existen y existirán. Es un hecho científicamente comprobado. Así lo demuestran los grandes gatos de la historia, como el gato Félix, Don Gato, el gato de Cheshire, Hello Kitty, ¡ay! Amo a Kitty. Y hasta el gato de Jodiger, bueno, este último nunca entendí si está o si no está. Los gatos son extremadamente curiosos, entonces, bueno, les encanta chusmear adentro de los muebles, subirse a todos lados, estar en un rincón, se meten adentro del ropero y demás. Entonces, bueno, hay que tener esa precaución que con los perros capaz que no están así y, bueno, permitirles, sí, investigar el lugar en el que están, pero, bueno, no permitir que se suban a lugares de los cuales no van a poder bajar. Es que nosotros, los gatos, tenemos un espíritu muy aventurero y sí, es verdad que 2x3 no podemos meter en algún problemita. Los gatos tienen distintos caracteres. Hay algunos que son más amigables, más mimosos, más distantes. Lo que sí está bueno es respetar cada uno de sus maneras de ser. Si no le gusta estar a UPA, no forzarlo. Si es parte del proceso de adaptación, obvio que está bueno acompañarlo. Pero bueno, si el gato no le gusta estar a UPA, no hay que traerlo 800 veces hasta que él quiera. Les gusta estar lejos, les gusta el espacio, la distancia y la soledad durante bastante tiempo. No son como los perros que están encima constante, que quieren jugar. Sí se entretienen, sí juegan con algunos chiches, pero no es la costumbre ni están todo el día enchufados, digamos. Entonces hay que permitirles su espacio para descansar. Ellos duermen 16 horas por día. Si el gato no es muy sociable, digamos, y uno tiene niños en la casa, está bueno que los niños aprendan a respetar también al animal, sus espacios, sus costumbres. Y bueno, que no le estén encima, que no lo apreten, porque bueno, tienen garras y te pueden arañar, se pueden enojar, te pueden morder. Y eso es una experiencia traumática para cualquiera de la familia, entonces. Bueno, lo importante es eso, que respetar su espacio, enseñarles a los niños a respetar a los animales y que ellos puedan circular todos libremente por la casa. Además del carácter de ellos, son re divertidos. Está bueno verlos como te roban la ropa o, no sé, te agarran una media y recorren toda la casa con una media en la boca. Les encanta hacer como esas jugarretas que no son de daño ni nada, sino que ellos se entretienen haciendo como esas guarangadas, digamos. Y bueno, se meten por cualquier lado, como ya habíamos dicho. Y bueno, eso es entretenido para la diaria, para uno. A veces estás, no sé, cocinando o estás en un momento serio y te pasa el gato corriendo, se trepó a algún lado, te tiró algo y está bueno eso de incorporarlo en la vida cotidiana. Quien vaya a adoptar un gato tiene que estar dispuesto a jugar mucho. Tener tiempo para los mimos y, es cierto, un poquito de paciencia. Uy, ¿y ahora cómo hago para bajar de acá? ¡Llamen a los bomberos! ¡Bomberos! Mi nombre es María Noel Minoso y esto es Adoptame. También que los gatos somos las criaturas más elegantes, adorables, ágiles e inteligentes de este mundo. Y los demás que existen y existirán. ¡Ches! ¡Bomberos! Mi nombre es María Noel Minoso y esto es Adoptame.